Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo se encuentran? ¿Qué tal su día? Buenas noches. Buenas Bien. noches, muy bien. Qué Bien, bueno. bien. Muy buenas noches, Miss. Buenas noches a todos. Buenas noches, Carito. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Espero que no haya corto de energía otra vez, ¿verdad? Esperemos que no haya ningún corto de energía esta vez, así no vamos a tener que estar poniendo tiempo. O sea, no se preocupen que el video de ayer, ¿verdad? Fue bien aceptado, aunque sea en dos partes, ¿verdad? Ya que completamos la hora, no hay ningún problema, así que no va a haber ninguna especie de repetición, ¿verdad? Gracias por haberse quedado. Les agradezco mucho, así que antes de pasar lista, voy a dar un par de segunditos más para que se hagan join antes de volver a pasar, antes de pasar la lista por primera vez. Y pues vamos a continuar. Nos quedamos el día de ayer, si no me equivoco, en ese caso, en lo que es el Ken, ¿verdad? El modal Ken. Eso estuvimos viendo, ¿verdad? Es mi, Yes, es yes. Ok. Les voy a compartir mi pantalla en un segundito. Sí, ¿estamos bien hasta acá? ¿Sí pueden ver mi pantalla? yes, teacher. Yes, yes. yes, yes. Cool. We cover all of this. ¿Cubrimos todo esto o no? Yes. 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 Ok, so si lo cubrimos, eso está muy bien, ¿verdad? En mi caso, pues acá escuchamos la pronunciación de can y cannot, sí, ¿verdad? Lo hicimos. Yes. Yes, cool. Entonces, solo me falta explicarles la estructura de ello, ¿verdad? Que sí. Así es. Yes, cool. Muy bien. Esa es otra expresión, ¿verdad? No le pongan atención acá. Y aquí no, este de las conjunctions. Bueno, no vamos a quedar en este. Acá tenemos, vamos a ver la estructura o the structure of the modal can. The modal can is just as it says, right? Like a kind of modal, like a kind of auxiliary, right? Modal can. In the modal can, you're going to have the subject, right? Plus can or can, ¿verdad? Si quiere hacer una negativa, plus the verb in base form, plus the complement. Más el complemento, ¿verdad? Y esto es lo que nosotros vamos a tener acá. El verbo en su forma base más lo que es el complemento. Gracias, José, por avisar. Gracias. Sí, ahí vi su mensajito, ¿verdad? Que en este caso usted estaba solicitando que pues, me hicieran saber. Yo lo vi. Muchas gracias, le agradezco mucho. Muy bien. Vamos a ver acá, ¿verdad? Esa sería la estructura de lo que es una oración. Esta oración sería tanto negativa como afirmativa, ¿verdad? Porque tenemos can y cannot, ¿verdad? Sería tanto una oración afirmativa como negativa al mismo tiempo, dependiendo de lo que usted quiera expresar de la persona. Como por el momento ustedes solamente están viendo habilidades, ¿verdad? Es solamente con habilidades lo que usted va a hacer. Acá tenemos esta, ¿verdad? Que dice que John can play the piano and the violin. Entonces, pues nos vamos a agarrar de esta oración. Le vamos a hacer copy y pues la vamos a poner en otro color. Y acá. ¿Verdad? Entonces acá tenemos can. Como yo puedo tener can, puedo decir que tampoco, ¿verdad? Buenas noches, Miguel. Que tampoco puede
tocar el piano o el violín. Si yo quisiera, lo pudiera hacer en negativo. Si usted gusta, lo deje en positivo de igual manera. Si usted se fija acá, el verbo play, ¿verdad? Es el verbo tocar un instrumento, ¿verdad? Para eso se utiliza también el verbo, se va a ir en su forma base. Y si ustedes se fijan, yo tengo John, que es un he, una tercera persona. Y el can tampoco me cambia. Entonces, una de las cosas bastante bonitas de lo que son los modals, buenas noches, Yancy, de lo que son los modals, ¿verdad? El modal no cambia, a pesar de que usted tenga una tercera persona. El verbo tampoco le cambia, a pesar de que usted tenga una tercera persona. So, let's do it this like a kind of rule. Every time that you have a modal, you will need to use the verb in the base form. Doesn't matter which personal pronoun do you have or which person do you have, ¿verdad? En este caso, hágalo así como una pequeña regla. Cuando usted tenga el modal can, su verbo siempre va a estar en su forma base y no importa qué sujeto tenga, can o el verbo no van a cambiar, ¿verdad? Aquí no cambian. Aquí lo único que nosotros expresamos es la habilidad de esta persona y can se mantiene en su forma base, ¿verdad? A pesar de que tengamos una tercera persona. Preguntas. Preguntas. Yes, I have a question. Can't no es ningún tipo de contracción de cannot o sí. O sea, puedo decir cannot. Sí, usted ahí depende, ¿verdad? De lo que quiera utilizar. Por lo general, no se utiliza casi. Bueno, sí lo utilizan, pero si usted se siente cómoda diciendo que no, puede hacerlo. Creí que no era contracción. Creí que debía ser así. O sea, de que por regla era can't, no porque era con no. Ok. Yes. No, no se preocupe, es una contracción. Es la contracción. La forma completa de esto es el cannot. Y ese cannot va unido. Entonces, es como una de las pequeñas cosas que tiene este, ¿verdad? Que sí lo lleva unido. El can puede ir unido al not. Y si usted quiere decir can't con la T, ¿verdad? Al final, que es el cannot, lo puede hacer así, contractado. O en este caso puede decir cannot. Con lo que usted se sienta más cómodo, ¿verdad? Si se siente más cómodo pronunciando cannot, porque con el can't se escucha casi que bastante similar al can. Entonces, pues, ahí depende el que usted quiera utilizar, ¿verdad? Ahí es up to you, literalmente. Yo les recomendaría utilizar la contracción. Uno ahorra un poco más. Pero si usted quiere utilizar la forma larga, puede hacerlo. Pero eso solamente es en hablado. En escrito, usted se ve forzado a hacer esto, ¿verdad? Si en el caso es un escrito formal, ¿verdad? Si es un escrito formal, usted tiene que utilizar este. Si echa algo que usted está escribiendo para usted, puede utilizar esto, ¿verdad? Pero si es una carta o algo, un documento, ya se redactan todas las formas en su forma larga, sin contracciones, sin utilizar slang, sin utilizar ninguna otra cosa que no sea lo que debe de ser, ¿verdad? Ninguna otra forma que sea aceptada, pero que no es así, usted tiene que utilizar la forma correcta gramaticalmente, ¿verdad? Solamente en escritura formal, ¿verdad? Escritura formal. Si es que usted está tomando notas, usted puede escribirlo, ¿verdad? Como usted lo sienta mejor, más rápido le salga para tomar la nota. No sé si hay alguna otra duda, pregunta, o no sé si aclara su duda, Natalie. Sí, está clara, gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Quién te gusta, teacher? Diga. Sí, yo quisiera decir, yo pude haber tocado piano y violín. No se ocuparía el can. Sí, ocuparía el can, pero en este caso ocuparía su forma pasada, ¿verdad? Por decirlo así.
porque a mí me suena más como un regret, como una especie de remordimiento, ¿verdad? ¿Verdad? Sería en su forma pasada el could. Can es el presente, could es el pasado. Y cuando usted utiliza could, si lo va a utilizar para una habilidad pasada, puede hacerlo. Pero acá me suena más como I could play the piano and the violin. Acá me suena como que si usted tiene remordimiento, usted pudo hacerlo, pero por algún motivo no se realizó o no se hizo, ¿verdad? Entonces, pues sí se puede utilizar el could. Lo van a ver más adelante. Van a llegar a un punto en que van a ver todos de una sola vez, de manera combinada. Y usted tiene que escoger cuál es el más adecuado para las oraciones. En ese caso entran los usos. Así como yo le estoy dando el uso, ¿verdad? Del can, todos los demás tienen sus usos. Como le digo, could puede ser utilizado para habilidades que en el momento en un pasado fueron hechas, o también puede ser utilizado para remordimientos, ¿verdad? Teacher, yo tengo una pregunta. Y si es para el futuro, ¿cómo sería la conjugación del verbo? Voy a su pregunta, permíteme. Ok, Ruth, gracias por avisarme. Si me quedo así un ratito y les estoy escuchando su pregunta y le digo voy con su pregunta, es porque estoy leyendo algo ahí. Con el can. ¿Usted quiere hacer con el can o con el futuro? Con el can, pero ahí está, en esa oración está en el presente y está en el pasado. ¿Cómo lo haríamos a futuro? Con un futuro, con significación a futuro. Fíjese que ahí estaría bastante complicado, porque el futuro es solamente el futuro. En el caso de los modales, yo no tengo una representación de ellos al futuro. No tengo una representación de ellos al futuro. Entonces, ahí solamente con el... En el dado caso, ¿verdad? Pues si no estamos seguros, porque la situación acá no es segura, solamente estamos hablando de una habilidad, podría yo poner John will play the piano and the violin. Así sería. Si en dado caso, ¿verdad? Nosotros no estamos como que literalmente seguros de qué va a pasar, ¿verdad? Si va a pasar o no va a pasar por A o B motivo, que John va a hacer va a tocar el piano y el violín, pero ya con el modal, con significación a futuro, no habría manera. Y si habría una manera, nos desentenderíamos de lo que es el cool y el can, y probablemente tendríamos que utilizar el would, ¿verdad? Que es otro modal. Entonces, acá podríamos decir que hay algo incertero que tal vez pase, pero no estoy segura, ¿verdad? Como una situación 50-50 en el would, que quizás caeríamos de nueva cuenta con el will, ¿verdad? Entonces, ahí sí no habría manera de una significación total a futuro, solamente utilizando el will. Y el will sería como que quizás toque, ¿verdad? El piano y el violín. Ahorita ya tiene avanzado el piano, pero no sé cómo va con el violín, ¿verdad? Entonces, ahí está esa discrepancia, ¿verdad? Podría ser así si quisiéramos dar un significado, pero no es totalmente a futuro, ¿verdad? No es una significación totalmente a futuro como lo es esta, ¿verdad? Como lo es esta de acá abajo, la del will. No sé si ella aclara su duda. Sí, me quedó claro. Gracias. Ok, placer.
¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí, mis, y con todos estos modales, ¿siempre el verbo queda en su forma base? Sí, con cada uno de los modales que ustedes vayan a ver, su verbo va a quedar en la forma base. En el caso de can, could, would, and should, también, ¿verdad? Van a ver otro que se llama should, se lo voy a poner acá. Van a ver otro que es must. Estos, ¿verdad? No se aturdan, ¿verdad? Que no están en este módulo, sino que solamente es para que ustedes lo conozcan. Van a ver can, could, would, should, must. En este caso, cuando vean todos estos, su verbo no importa. No importa el sujeto, ¿verdad? Aquí no importa el sujeto. Puede ser primera, segunda, tercera persona. Lo que le va a importar es el modal, porque dependiendo del modal que usted esté utilizando, that will be the meaning. Ese va a ser su significado. And then you're going to have the verb. Y después va a tener el verbo. And the verb is going to be always in the base form. Y el verbo siempre va a ir en su forma base. Entonces acá lo que a nosotros realmente nos interesa es el modal. Porque el modal me va a dictar qué es lo que yo estoy expresando. O qué es lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? O qué es lo que yo quiero decir. Ya de ahí el sujeto sí nos interesa porque queremos saber quién va a ser el afectado, ¿verdad? O quiénes van a ser los afectados por esta situación. Pero en realidad, acá el significado lo va a dictar su modal. Entonces, cada vez que usted tenga un modal, el sujeto puede ser primera, segunda, tercera persona. Eso no hay distinción. Y el verbo no va a cambiar. Verbo toda la vida va a ser en forma base, ¿verdad? Toda la vida. En este caso, con los modales, con los modal verbs. Si usted ya tiene otro tiempo, ahí sí va a tener que aplicar usted los cambios pertinentes, ¿verdad? Que sean necesarios. ¿Preguntas? ¿Qué sabe, Yancy? ¿Preguntas? No, muchas gracias. Cool. Ok. No hay problema. ¿Questions so far? ¿Preguntas hasta ahorita? ¿Questions? ¿No questions? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Ok. Si estamos bien, entonces vámonos a lo que son las preguntas, ¿verdad? Questions. Questions, you already know that there are two categories. Yes, no, and WH questions. Ustedes ya saben que en las preguntas hay dos categorías, sí o no y WH preguntas, ¿verdad? En el caso de las sí o no preguntas, ¿verdad? Nosotros tenemos que el can va a pasar al principio y posteriormente el sujeto. Entonces, ¿cómo sería lo que es la oración? Vamos a tener can plus the subject. Plus the verb. Always in base form. Plus the complement. Más el complemento, ¿verdad? Plus the famous question mark. Más lo que es el question mark. Permítanme. Gracias, Stephanie, por avisarme. Le agradezco mucho. Antes de continuar, ¿verdad? Porque veo que algunos están reportando unas fuertes tormentas en su área. Le voy a pasar lista. Ana Janet. Present. Gracias, Ana. Dagna. Present. Muy amable. Edilia, dígame. Present. Gracias. Edith. Present, teacher. Gracias, muy amable. Lily. Present, Miss.
Gracias. Carlita, yo la vi por acá. Sí, ¿verdad? Carlita Alejandrina. Yo me acuerdo haber visto a Carlita, pero no ahí sé si le fue. En el chat. Ya me sí, le la... Ah, en sí, chat. Sí, gracias, gracias. Es que yo la vi en los primeros cuando entré y gracias, gracias, gracias. Catherine Stephanie, Catherine. Catherine Tatiana. Present. Gracias. Luis, Luisito, aquí está. María Elena. María Elena. María Margarita. Present. Muchas gracias. Tengo a María Verónica. Perito. Present. Muchas gracias. Miguel Ángel. Present. Gracias. Modesto. Present. Gracias. Nancy Judith. Nancy Milagro. Nancy Judith, Nancy Milagro. Sí están acá, pero... Regálenme un segundo. Voy a dejar de compartir por un par de segundos porque necesito ver, en este caso, la lista de ustedes acá. Porque los veo acá presentes, pero no he obtenido respuesta. Así mira, que regálenme un segundo. María Elena, sí está. Okay. Aquí está. Carlita, aquí está. En Natalie Michelle. Present. Gracias, Natalie. Marbeli. Present, Miss. Muchas gracias. Rubén de Jesús. Presente. Muchas gracias. Rubia. Presente. Muchas gracias. Ruth Elizabeth. Present. Gracias. Present. Gracias, Ruth Milagro. Present. Gracias. Stephanie Natalie. Porque aquí ya me está. Estaba preguntando a qué horas, quién va a ser el contacto. Lo tengo por acá. Sí, aquí está. Present. Susana también. William, aquí está. Yancy, Carolina también. Yancy, Astrid también. Y también present, tengo... teacher. Muchas gracias a ustedes. Gracias, gracias. Sí, ya vi que algunos pues no les toma el micrófono, pero por esa razón, perdónenme, dejé de compartir, porque si lo veo acá, puedo ponerles presente y de igual manera, ¿verdad? Si no les sirve el micrófono, háganmelo saber, ¿verdad? Háganmelo saber. Dígame. A mí no me mencionó. Pero como la vi ahí, aquí la veo conectada, ya tiene usted su puntito, no se preocupe, Sandita. Gracias. Sí. Gracias. Y miren que por practicidad, ¿verdad? Quizás por, bueno, por comodidad mía, para no mencionar tanto nombre, solo me voy viendo quiénes están ahí. Y de igual manera, si les veo la cámara activada, pues yo ya sé que están acá, ¿verdad? Y eso es una gran ventaja para mi persona, verles la cámara activada, porque así asocio rápidamente su nombre y como lo veo al principio, nomás entro, siempre veo casi siempre las mismas caritas, ¿verdad? Entonces yo ya sé, ah, aquí está, aquí está, aquí está. Entonces es más, un poquito más sencillo para mí, ¿verdad? Verlos así, de esa manera. Así que ahorita ya les comparto de nueva cuenta mi pantalla, solamente quería pasar lista por cualquier... desconexión que se nos dé, ¿verdad? Igual que ayer, gran importunio que se nos dio, pero ya casi este arroz, como dicen, ya se coció y ya casi se termina de cocer. Muy bien. Vamos a compartir pantalla. De nuevo. Teacher. Diga. Le habla Lili. Dígame, Lili. Yo tengo mi cámara apagada por lo que le comenté la vez pasada, es que aún sigue. De verdad. Gracias. Oh. Sí, bueno, sí, gracias. Ya sabe, Lili, si no se mejora, hay que ir de nuevo, de nuevo, de nuevo. No esperar mucho tiempo, ¿verdad? Eso aplica para nosotros los adultos también. It's not that we don't need the job, it's just like we can be replaced.
really easy, right? And you cannot be replaced in your family. So if you are sick, go to the doctor. If you don't feel well, go to the doctor, right? If your baby, anyone in your family is not good, going to the doctor, right? So don't take things for granted. Just take care of the ones that you love, right? So if you see that after 72 hours, 48 hours, you don't see that this is getting better and it's getting worse, or it's still doing the same, go once again to the doctor, ¿verdad? ¿Qué les quiero decir con esto? Si ustedes se sienten mal, si usted ve a alguien que no está bien, bueno, nosotros en el caso de los adultos, ¿verdad? Somos reemplazables en nuestro trabajo. Créame que no es que lo digo por decirlo, ¿verdad? Sino que es la realidad, pero no somos reemplazables para nuestras familias. Entonces, if you are sick, go to the doctor. Si ustedes están enfermos, vayan al doctor, ¿verdad? Si usted ve que después de 2, 3 días, usted no ve mejora, once again, go to the doctor. Una vez más, vaya al doctor. Look for a second opinion. Busca una segunda opinión, ¿verdad? Entonces, es importante eso, ¿verdad? Take care of your health. Tome, cuide su salud, ¿verdad? Cuide su salud. Cuide la salud de las personas que le rodean, ¿verdad? The pandemic situation, it hasn't ended yet. La situación pandémica no ha terminado. So even though you get your shots from the vaccine, still taking care of your family, right? If you are going outside to work. Si aún así usted pues le han puesto sus vacunas, ¿verdad? Su dosis. Y sigue saliendo, siempre, siempre cuídese, ¿verdad? Es bastante importante. Entonces, como les digo, ¿verdad? Es un pequeño comercial con respecto a la salud, ¿verdad? Y sí, si usted no ve mejora de sus niños, de usted en sí, dentro de 48 horas después de un tratamiento de haber sido aplicado, o que le den, ¿verdad?, medicina, y dentro de 48 horas usted no se siente bien, pues es de ir nuevamente, ¿verdad? Porque no es de estar esperando, no es de estar aguantando, como le digo, en la vida. En este caso, en la vida, ¿verdad? Bueno, imagínense, le resultó otro síntoma, dice Lili por acá a su niño. En la vida, pues somos reemplazables para muchas cosas, pero para su familia, usted no es reemplazable, ¿verdad? Nada, ni el dinero de un seguro, ni el dinero de nada va a reemplazar lo que usted está ahí. Tampoco, pues, la vida de su niño, su niña, ¿verdad? Entonces, once again, ¿verdad? Go to the doctor, take care of the ones that you love. Cuide a los que usted más ama, cuídese usted, ¿verdad? Porque a usted le aman. Así que vamos a continuar, ¿verdad? Esperando que el niño de Lily se mejore. Bueno, sí, William. Usted ya sabe, William les agradece mucho a todos los que le enviaron las condolencias, ¿verdad? Cuando él expresó el fallecimiento de la tía, ¿verdad? Es cosa difícil más ahora en estos días, pero sí. Ahí William les está agradeciendo, ¿verdad? Les hago llegar el mensaje. So let's continue, right? So take care of your family. Cuídense, ¿verdad? Y cuide a su familia. Vamos a continuar. Questions. The questions are pretty simple to use. You need to use can. You need to use the subject. And you need to use the verb in the base form. And let's take once again John, right? Vamos a tomar John. And we are going to have can John play the piano and the violin. ¿Y puede John tocar el piano y el violín? Sí o no, ¿verdad? Esta pregunta yo espero que me la contesten con un sí o un no. Aquí usted puede extenderse y hacerla más larguita. Sí puede hacerlo, no hay ningún problema. Y yo puedo decir acá, yes, he can. ¿Verdad? Or no, he cannot. O
no, no puede, ¿verdad? Definitivamente. ¿Qué pasa con una WH question? En una WH question, le voy a hacer copy paste acá. En una WH question es acá bien sencillo, ¿verdad? What? Por ejemplo, la WH. Y usted va a tener su WH question, cualquiera que usted quiera expresar. El can más el sujeto, más pues lo que es el verbo en forma base, más el complemento. ¿Cómo sería? What can John play? Y acá para evitar cualquier confusión, yo puedo decir what instrument can John play? ¿Qué instrumento puede tocar John? Entonces yo puedo decir he can play the piano and the violin. Y acá el amigo puede tocar el violín y el piano, ¿verdad? Entonces ahí depende de lo que usted quiera expresar en las WH question, pues primeramente vamos a tener lo que es la WH, después el can, de nueva cuenta, más lo que es el sujeto, ¿verdad? De la oración y el verbo en su forma base. Si hubiese algún complemento, usted lo puede poner, si no, simple y sencillamente queda acá. ¿Por qué yo le puse en what instrument? Porque acá para evitar cualquier confusión de play del juego, ¿verdad? De jugar algo. Porque acá alguien me puede decir, he can play football, he can play basketball, he can play this and this and this, ¿verdad? Pero si yo ya digo qué instrumento, literalmente me estoy refiriendo a qué instrumento esta persona puede o no puede tocar, ¿verdad? Preguntas hasta acá. Dudas, preguntas, comentarios. Preguntas hasta acá. Pues yo solo iba a preguntar. Dígame. Perdóneme que casi no le escucho. Se le escucha bien, bien lejos. Alguien sí le puede escuchar muy bien, porque yo la verdad yo escucho bien lejos. No sé si seré solo yo. No se le escucha, Ticho. Yo no escucho nada. No se escucha. No sé si será un problema de conexión o qué pasará, pero la verdad es que yo escucho su voz, pero no alcanzo a distinguir lo que me quiere preguntar. Lo lamento mucho. Si se hace más sencillo, puede escribírmelo al chat, porque la verdad no alcanzo a distinguir la pregunta, ¿verdad? Lo siento, no sé si será error de micrófono o error de conexión o algo más, ¿verdad? Pero no alcanzo a distinguir el mensaje. Entonces, si verifica las conexiones y me vuelve a hacer la pregunta, con mucho gusto yo contesto. Si no, en este caso, en el chat, ¿verdad? Si se le hace más sencillo. Muy bien. En lo que nos escriben la pregunta en el chat, ¿verdad? Porque pues, no alcanzamos. No alcanzo yo a escuchar y pues tampoco nadie más me alcanza a escuchar. No sé si alguien más tiene alguna duda o pregunta que podamos ver en este caso. Sí, yo tengo una. Dígame. O sea, cuando es WH plus can plus subject, pero ya logra describir, le dice what instrument can, es como una sola frase con el can. Instrument can, o por qué no fue what can instrument you play. En este caso, ¿verdad? Recuerden que primero es el que lo describe y después el nombre, ¿verdad? En este caso, yo quiero saber qué instrumento es el que John toca. No podría tener what can instrument John play, porque sintácticamente no tiene ningún sentido la pregunta. Entonces yo necesito saber qué instrumento puede John tocar.
Acá lo que pasa es que yo les hice la distinción entre instrumento, porque si yo digo, what can John play? ¿Play de qué? ¿Verdad? Play tiene dos significados, que es tocar instrumento o jugar un deporte. Entonces, si yo digo, what can John play? Alguien podría malinterpretármelo y decirme, he can play soccer, he can play basketball. Puede jugar soccer, puede jugar basketball. Si yo ya digo el instrumento, de nada, José. Si yo ya digo el instrumento, yo ya me refiero directamente a eso, ¿verdad? Si yo le doy vuelta a la oración y pongo primero el can y después pongo en este caso el instrument, ahí sí ya no tendría sentido la oración semánticamente, ¿verdad? Ya no tiene ningún balance. Entonces recordemos que es primero el que describe y por último pues el nombre, ¿verdad? Y acá me está describiendo que yo necesito saber los instrumentos que él toca. Primero el que lo describe, después el nombre, ¿verdad? Así es el orden del inglés, ¿verdad? Primero el que describe, después el nombre. Cállenme un segundo. ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿Dudas, preguntas? Muy bien, ya no me escribieron en el chat la pregunta que tenían. Por favor, no se queden con la pregunta. Si hay algún problema de audio, ¿verdad? Póngalo en el chat inmediatamente, si es más fácil escribirlo, ¿verdad? Pero no se queden con su pregunta. ¿Alguna duda o pregunta con respecto a esto? ¿O estamos bien hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí, Miss. Ok, si estamos bien, vamos a ver algo que es un poquito ajeno a lo que es la clase, ¿verdad? Es un poco ajeno a lo que es el Ken. Con el Ken, pues, llegamos hasta acá. Eso es lo que íbamos a ver del Ken y, pues, posteriormente teníamos una actividad. Les voy a hacer un pequeño paréntesis, pues, estamos viendo deportes. En el caso de los deportes, fíjense que hay tres verbos bastante interesantes para ser utilizados. Whenever we are talking about sports, we need to use three different verbs. These verbs are go, play, or do. Nosotros tenemos tres verbos bastante interesantes, que son el verbo go, el verbo play, o el verbo do. These verbs has a different usage, right? Go, play, and do. So we can use them with different type of sports or kind of sports, right? En el caso de estos verbos que es ir, jugar o hacer, nosotros tenemos que se utilizan para deportes diferentes que se practican, ¿verdad? Alguien si es tan amable que pueda leer los tres. Después de lo que dice use y que lea los tres junto con el ejemplo. ¿A quién le gustaría hacerlo? ¿Alguien? ¿No one? ¿Should I pick someone from the list? ¿Agarramos a alguien de la lista? Sí. Yo. Ok, go ahead. Go ahead, William. Okay. Esos tres. Después del go, use, go, play, and do. Junto con el ejemplo, por favor. Go with individual sports. Sports you can do alone. Okay. Do you want to go judging with me? Play with team sports. You need a partner. Competitive sport. You play to win. Well, do you want to play soccer with me? Do. With martial arts like karate. Do you want to do karate with me? Okay. Good job. Good job. This word is jogging. Jogging. Jogging, jogging. This word is competitive, 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 competitive. Y la palabra karate se pronuncia karate, karate, karate. Okay, good job. Thank you, William. Thank you so much. Thank you. Muchas gracias. You. En ese caso, ¿verdad? Tenemos los tres verbos, como bien nos los leía William. Go, individual, right? En este caso, go es algo que usted puede hacer de manera individual, que no necesita
otra persona que le ayude o otra persona, ¿verdad?, con usted, sino que es un deporte que perfectamente se puede practicar de manera individual. Play. Play like it says team sports. Play to win, right? En este caso, play va con deportes con los que usted practica con un equipo o lo hace para ganar, ¿verdad? Ya sea equipos o parejas. Entonces, en este caso, play es todo aquello que se juega en grupo, ¿verdad? Por decirlo así. Do, with martial arts like karate. Do se utiliza más que todo con artes marciales. Y pues, como el karate, pues conocemos taekwondo y todo aquello que tenga que ver con artes marciales, ¿verdad? O movimientos que involucren artes marciales. Entonces, acá abajo tenemos una lista. Me gustaría que ustedes tomaran por lo menos dos de los deportes que usted tiene en la lista por cada uno de los verbos. Y luego los vamos a ver porque pues yo tengo parte ahí completado. Entonces me gustaría que you can take two sports from the list, from this list, and you can add it to one of the verbs. Agarre dos deportes de la lista y agréguelo acá, ¿verdad? Go, por ejemplo, go jogging, go skateboarding, cualquier cosa que usted pueda hacer individual o que pueda hacer en grupo, and so on, ¿verdad? Aplicando la regla que usted ya conoce. 2 minutes to do it, 2 minutos para hacerlo. O ustedes me avisan cuando estén listos. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, ok, muy bien. Está caliente, lo siento, si me ven aquí abanicándome. But it's hot today. Ok. ¿Ustedes me indican si están listos o no? ¿Listos, no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Listos, no? ¿Todavía no? Muy bien, veamos. Yo tengo por acá algunos y vamos a ver. Ok, gracias, Susana, muy amable. Y acá tengo algunos de la lista, ¿verdad? Tenemos play basketball, play baseball, football, hockey, soccer, volleyball, tennis, table tennis, video games, and handball, right? ¿Tienen alguno de esos ustedes o identificaron alguno de esos como deporte de lo que es en equipos? ¿Sí, no? Sí, teacher. Yes. Ok. Questions about this vocabulary. Preguntas acerca de este vocabulario. Gracias, Edith. Muy amable. Le agradezco mucho. Me imagino que sí, en San Salvador dijeron que estaba lloviendo algo fuerte. Otros me comentaron que por San Miguel, ¿verdad? Y otros por otros lugares del país. Parece que en las noches pues, va a estar lloviendo fuerte, ¿verdad? Y en las noches y parte de la media tarde. Ok, questions about the vocabulary on this column. En esta columna, preguntas acerca del vocabulario. El primero, teacher. Basketball. Es una abreviación de basketball. ¿Qué es este? Okay. El número 2. Sí, es una abreviación de básquetbol. BKB. Thank you. You're welcome. Okay. ¿Alguna otra pregunta de la primera? Diga. Balón mano. Balón mano, sí. Handball, balón mano. El balón mano, sí.
Okay. Teacher, what is the meaning of go parkour? Go? Parkour, el de los últimos de go. Quiero ver. Parkour. Parkour. Vaya, fíjense que este parkour es un, bueno, es un deporte que se hizo bastante, no, no sé si es deporte, lo hicieron como una especie de deporte. Era una actividad de unas personas que saltaban como obstáculos, pero era cualquier clase de obstáculos, que se apoyaban como que en las paredes, en cualquier cosa, ¿verdad? Se apoyaban casi que en cualquier cosa. Ustedes lo pueden buscar, se hizo una tendencia bastante grande, ¿verdad? Con respecto a hace unos años, y también lo consideraron un arte marcial, el de un parkour, ¿verdad? Porque involucraba ciertos movimientos. No sé cómo explicarles la situación del parkour, porque... Ya, okay. Le entendí. Ya, pues sí. Ah, yes. Ok, no hay problema. Búsquenlo en el señor YouTube, ¿verdad? En el señor YouTube, ahí les van a aparecer muchos videos con respecto al parkour. Entonces, también se considera un arte marcial porque involucra bastantes movimientos. Algo difícil, ¿verdad? No cualquiera lo hace. Y este de God Sailing, ¿se que está acá? God Sailing. El sailing en este caso es navegar. El navegar, yes, go sailing. Ir a navegar. Okay. Yes, you're welcome. Go sailing. ¿Alguien más? ¿Algún otro? El primero de go hiking. Go hiking, el hiking es la escalada, ¿verdad? El escalar, los que van a hacer alpinismo. Eso le llaman alpinismo, ¿verdad? Alpinismo, y los que escalan también, así como, no sé si ustedes han visto que en algunas ferias ponen unas paredes con unas piedritas. Ese es el hiking, literalmente. Okay. Sí. Thank you. You're welcome. ¿Alguna otra de acá de los deportes? ¿Algún otro o no todo bien? Teacher, el que dice go snowboarding. Go snowboarding. El snowboarding es como el skateboarding, solo que en este caso se practica, solo que en este caso se practica en la nieve. Es... la patinada, ¿verdad? Es la patineta, ¿verdad? Pero sobre la nieve, el snowboarding. ¿Y la diferencia con el snowmobiling, que está así como al final? El snowmobiling se practica con las motocicletas de nieve, que literalmente llevan la skate, ¿verdad? Llevan como un esquí abajo en la... Haga de cuenta y caso que esta es la motocicleta, ¿verdad? En lugar de llevar llantas, llevan un esquí. Pero son motocicletas de nieve. Es el snowmobiling. Yes. Son motocicletas de nieve. Ok. ¿Algún otro? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Sí? Yes, ma'am. Ok, yes. Muy bien. Ok, eso está muy bien. Entonces, estamos bien hasta acá con lo que es el play, ¿verdad? El go y el do. Eso solamente es para que ustedes lo conozcan. Realmente no está en el manual, ¿verdad? Pero viene a alusión, puesto que estamos hablando acerca de deportes. Entonces, eso es para que ustedes lo conozcan, ¿verdad? Con los deportes. Ahora bien, quiero que hagamos una práctica con Ken, pero antes de hacer la práctica con Ken,
quiero hacerles una pregunta. ¿Estudiaron las coordinating conjunctions? ¿Estas coordinating conjunctions en but or? No. 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 Ok. No, teacher. Vaya, 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 vaya. Gracias, William. Muy amable. Sí, las 7:51. Las 7. Oh, my God. Las 9:51. Gracias. Sí, vamos a terminar on time. En el caso de estas, íbamos a hacer una práctica con Ken, pero si no sabemos las coordinating conjunctions, no yet. Las coordinating conjunctions, ¿verdad? The coordinating conjunctions are these ones. They are called fanboys. The ones that you are going to study or the ones that you are going to be using this module are only these ones. And, but, and, or. So the fanboys are used to coordinate two sentences to make them into one, right? En el caso de las coordinating conjunctions, ¿verdad? Son estas que ustedes pueden ver acá. Se les conocen como fanboys. Because each one of the letters about the fanboys, they are the meaning for one of the coordinating conjunctions. Cada una de las letras, ¿verdad? De las iniciales, en este caso los fanboys, ¿verdad? Que usted puede ver acá, son una inicial de una de las coordinating conjunctions. Las que nos proponen en el libro son esta, esta, ¿verdad? Y esta, esas tres nada más, y las otras las van a ver más adelante. ¿Cuál es la función de una coordinating conjunction? Como bien lo dice su palabra, es coordinar y juntar, ¿verdad? Entonces, junta dos ideas para tener que tengan un solo significado cada una de ellas. Entonces, esas son las coordinating conjunctions. ¿Qué hay de diferencia? Una coordinating conjunction, usted tiene que recordar que coordina. Hay otras palabras que ustedes van a ver que no necesariamente va a ser una coordinating conjunction, sino que va a ser un conector. ¿Y por qué les traigo a esto resolución? Porque esta amiguita y a veces estos dos se presentan nada más como lo que son conectores. Los conectores lo único que hacen es unir ideas, pero no la convierten en una sola. Acá prácticamente lo que nosotros hacemos es reducir la oración porque ambas cosas las hace el mismo sujeto. O no necesariamente las hace el mismo sujeto, pero sí están relacionadas. Entonces, los conectores lo único que hacen, como lo dice bien su palabra, conectan una oración, un evento con otro. Y acá yo pues le voy a mostrar algunos conectores. Los conectores, they can be emphasizing, giving comparison, giving contrast, giving addition or illustration. En ese caso, los conectores pueden realzar algo, ¿verdad? Dar énfasis, pueden crear una comparación, un contraste, agregar algo más o hacer una ilustración con algo. Entonces, los conectores son totalmente diferentes a las coordinating conjunctions, ¿verdad? ¿Por qué razón les traigo esto? Como les digo, aquí ustedes ven este, pueden ver este, pero eso es solamente para agregar algo, ¿verdad? Ya no es más como una coordinating conjunction, sino que es un conector con una idea, con otra. Y ya, pues acá están. Lo van a ver más adelante, sí, lo van a ver más adelante. Cada uno de ellos, por lo general en grupos de 3 o 4 a detalle, y ustedes lo van a aprender a utilizar. Eso solamente para que ustedes conozcan la diferencia entre cada uno de ellos, por si se les llega a presentar el caso. Pero por el momento se lo vamos a ver en or on that como coordinating conjunction, como conjunciones coordinativas, ¿verdad? And let's see. But before that we advance questions about this. ¿Alguna duda, pregunta con esto? ¿Preguntas, dudas? Me teacher. Go ahead. Yo creo que muy rápido y no logré. Sí comprendo, es decir, sí sé de qué estamos hablando. Pero la idea que usted expresó de que no es lo mismo un conector que una coordinating conjunction, no, es decir, no lo pude captar, porque además estoy escribiendo, tomando nota, y entonces no me quedó
muy claro. Si podrías repetirme, por favor. Sí, con gusto. Las coordinating conjunctions, como yo les comentaba, son conocidas como los fanboys, ¿verdad? Son estas nada más. Estas coordinating conjunctions lo que hacen es coordinar o juntar dos oraciones para dar una sola. O sea, allí lo que hacemos es reducir el sujeto. En cambio, los conectores no hacen eso. Los conectores simple y sencillamente pueden dar un énfasis, si usted va a utilizar los de énfasis, que son los de esta columna, pueden dar comparaciones, que son los de esta columna, pueden contrastar, que son los de esta otra columna, pueden agregar algo, que son los de esta columna, o pueden ilustrar algo, ¿verdad? Hacer como una similitud, como cuando usted le dice, mira, ¿y cómo se ve? Ah, fíjate que se ve como los centros comerciales de multiplaza, ¿verdad? A usted le preguntan cómo se ve un centro comercial de otro país al que usted ha visitado. Pongamos ese ejemplo. Y usted le dice, ah, se ve como el centro comercial de multiplaza. Ahí usted ya no está coordinando nada, no está coordinando ninguna oración, sino que le está dando una ilustración a la persona, ¿verdad? Entonces sería ese such as. Entonces los conectores hacen estas cinco cosas. Enfatizan, hacen comparaciones, contrastan, dan adición a algo o agregan algo más o ilustran. Pero las coordinating conjunctions lo que hacen es que unen dos oraciones en una sola para ya no seguir repitiendo lo mismo en el sujeto, ¿verdad? Unen dos oraciones en una sola para ya no seguirla repitiendo el sujeto. Que si bien es cierto, en una coordinating conjunction usted puede encontrar dos eventos diferentes hechos por dos diferentes sujetos, pero pertenecen casi que a la misma clase o a la misma situación. Entonces ahí lo que hacen nada más es unir esas dos cosas para convertirlas en una sola. Los conectores no hacen eso. Los conectores no convierten una cosa en una sola. Los conectores solo lo que hacen es que usted realza la oración o me da una comparación con algo o me quiere contrastar una cosa con otra, pero realmente no me la unen, sino que simple y sencillamente hacen cualquiera de esas funciones que yo quiera expresar. En cambio, estas amiguitas sí. Ellos sí me unen las oraciones. Y usted lo puede ver acá, en el en, que es el ejemplo más claro. I am a husband and father. Soy esposo y padre. Entonces, las dos funciones son mías, ¿verdad? Las dos funciones son mías. Acá yo no estoy, pues, prácticamente agregando nada, sino que estoy haciendo dos cosas. No repito, I am a husband and I am a father. Para no repetir esas dos cosas, ¿verdad? Para no repetir el I am a. Usted utiliza en una coordinating conjunction. Entonces, ahí son dos cosas bastante diferentes. No sé si queda un poco más clara la idea. Yes. Thank you, teacher. You're welcome. Yes, thank you. You're welcome. Pero no se agobien mucho con los conectores, porque los conectores todavía ustedes no lo van a ver, sino que se los traigo a colación porque es posible que los encuentren y les va a quedar esa duda, ¿verdad? Mire, la teacher dijo que es una coordinating conjunction y esta cosa me dice que es conector, entonces, ¿qué es, verdad? Entonces, solamente para que usted lo conozca. Pero en realidad, lo que van a ver ahorita son las coordinating conjunction. Bueno, no ahorita, ¿verdad? Porque ya casi nos toca irnos. Ya, pues, nos falta un minuto. Diga. Y nos pueden enviar esos cuadros, el del play, do, and sport, y eso que nos está mostrando, por favor. Esta paginita. Esta tablita y las otras dos. Sí, se las puedo enviar. Lo que voy a hacer es que ya les voy a enviar la presentación final, ¿verdad? Porque esto ya sería lo último de la presentación. Que era solamente el repaso que yo les tenía, ¿verdad? Preparado, y como no sabía si habían visto las coordinating conjunctions o no, por eso se las puse acá, se les traje a colación. También les agregué algo más que tal vez les puede interesar, que son los pronombres personales o los diferentes pronombres personales que tenemos, que ustedes ya conocen: los subject, los object, los possessive y los possessive pronouns.
en este caso, que son estos tres, esos ustedes todavía no los han visto, los reflexed ones, pero de eso les agregué acá un cuadro. Bueno, tienen cuadros que tienen los significados, tienen un poquito de teoría por cada uno de ellos. Acá algunos tienen ejemplos, ¿verdad? Y pues tienen lo de las coordinating conjunctions y otras prácticas. Y acá tienen lo de end and back. El único que no tienen aquí es el or, porque de ese sí no encontré un cuadrito tal cual, pero sí se lo voy a explicar mañana, ¿verdad? Para que ustedes lo conozcan. Entonces, les voy a mandar ya esta presentación, que ya sería la final, ¿verdad? Con lo último. Tiene 90 slides. Se la voy a convertir a PDF, porque quizás es más fácil así que se suba ella solita, ¿verdad? Ella solita como presentación, cuesta bastante que se suba, el PDF es más fácil. Así que no sé si hay más dudas, preguntas, comentarios con respecto a esto. ¿Más dudas, preguntas? ¿No? ¿No, no? ¿No, no? ¿No hay más preguntas, dudas, comentarios? Ok. Bueno, espero que hayan aprendido algo nuevo o con respecto al vocabulario, ¿verdad? Una palabra ya ganancia. Y si no hay más que agregar, pasen muy buenas noches, descansen, take care. We will see us tomorrow. That is the almost the last class. Nos vemos mañana, que ya casi es la última clase, ¿verdad? Take care. Bye bye. Take care. Bye bye. 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 Bye.